Amigos, de lo que pasó hoy, estamos aquí con el manager ganador, Lino Rivera. Una victoria importantísima aquí en el Valle de la Muerte, de una victoria bastante amplia, 13-2. Sí, antes que nada, buenas noches. Muy importante para nosotros conseguir la cuarta victoria para jugar 500. Estos muchachos jóvenes talentosos que hemos comenzado, van a tener los juegos altos y bajos, pero qué bueno, aquí en nuestra casa, que nosotros en nuestra casa el año pasado fue un equipo muy sólido, que éramos casi invencibles aquí. Llegar a la ruta ganadora aquí en nuestra casa y reagruparnos para una semana importante, a ver si nosotros podemos ya sobrepasar los 500 y mantenernos siempre en las primeras posiciones. En los dos últimos partidos no vimos los lanzadores iniciados muy buenos en lo que es los controles, pero en este partido sí, vimos unos excelentes lanzadores que salieron buenos y aparte de eso, la defensa de los muchachos con nuevo talento. Sí, mejoramos hoy la base por bola, aunque la primera carrera fue a una base por bola comenzando el juego, entonces algo que nos está llamando la atención, mis lanzadores no son así descontrolados, tenemos que reagruparnos. Hablamos con ellos hoy, tuve una charla con ellos para que tiren strike, porque yo, y como tú acabas de mencionar, tenemos una excelente defensa y somos versátiles, cubrimos mucho terreno, o sea que hay que lanzar strike y nosotros vamos a estar bien. Lino, para las próximas entregaciones de los jugadores de ya de renombre, como Juan Carlos Pérez, entre otros muchachos que estamos viendo practicando, y aparte que tú vas a tener un compromiso bastante fuerte con tanto talento, más los muchachos que tienen ya nombres aquí en Águilas Cibaeñas. Wow, sí, va a ser algo difícil, pero vamos a tratar de que la gente esté contenta. Va a ser interesante. Juan Carlos, Francisco Peña, Ronnie Rodríguez, ellos ya van a estar para la siguiente semana, entonces vamos a ver, los muchachos van a seguir teniendo la oportunidad. Y va a ser un dulce problema para mí y para el club, porque la confección del equipo y el plan de la alineación yo la comparto, tanto con Manny, con Omar, con los coaches, y por eso es que este equipo las cosas tratan, casi siempre salen bien, porque no lo hago yo solo. Entonces va a ser un dolor de cabeza, pero va a ser un problema dulce. Para el próximo partido, ¿quién será el decisión que va a abrir el partido, el pitcher que va a lanzar? Yuneski Maya lanza el martes, él va a hacer la rotación sigue normal. Gracias, Lino. Gracias. Esas informaciones le llegaron gracias a Cosmédica, asegurando su futuro.